mejor su médico en casa. Yo soy Susy Corral, licenciada en nutrición, y el día de hoy les trajimos un tema que les va a fascinar. Es la nutrición anti-age o anti-edad, con mi querida colega y amiga licenciada Tatiana Landeta. Así que vamos ahorita para ver un pequeño corte y vamos a empezar con este programa que está hecho para ustedes. Nutrición antiedad o anti-age. La nutrición antiedad o dieta anti-age busca una mente y cuerpo saludables a través de la alimentación sana y equilibrada. La dieta anti-age es una rama de la medicina que se ocupa del espacio de la longevidad y también de la prevención de los procesos degenerativos asociados con la edad, además de favorecer una buena calidad de vida. Entre sus principales objetivos están la prevención de enfermedades y desintoxicar el organismo de los residuos tóxicos procedentes de la contaminación ambiental y del propio metabolismo de la persona. El paso del tiempo afecta a todo nuestro organismo y esto se hace visible en la parte más expuesta de nuestro cuerpo, la piel. La nutrición interactúa con este proceso de envejecimiento en varios aspectos, ya que a medida que avanzamos en edad, las funciones corporales van declinando y aparecen carencias de nutrientes necesarios e indispensables debido al bajo consumo de ciertos alimentos. En la dieta antiedad se deben incluir proteínas de alta calidad, procedentes fundamentalmente de la carne de ave, pescado, mariscos y tofu. Carbohidratos de bajo índice glucémico, frutas frescas, verduras, legumbres, avenas y frutos secos, bebidas antioxidantes como el té verde y beber de 8 a 10 vasos de agua al día. Algo que me encanta de los programas de los programas de aquí, hemos hecho los cortos que hacen, es que son muy concretos, son muy realmente muy detallados. Pero para eso tenemos a ti, Tati, día para podernos explicar y explayarte en el tema, porque esto es algo que nos han comentado mucho los pacientes, sobre todo, no solamente las mujeres, los pacientes en general, hombres y mujeres, nos consultan muchísimo sobre alimentos o hábitos que les ayudan a mantenerse mucho más jóvenes. Así que vamos a conversar un poco de eso, pero antes quiero contarles quién es mi querida invitada. Ella es la licenciada Tatiana Landeta, tiene una licenciatura en nutrición, dietética y estética de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, aquí nuestra alma mater. Ella es vocal de la ANUC, que es la Asociación de Nutricionistas del Guayas, y ella es miembro de la ASEMPE, que es la Asociación de Nutrición Enteral y Parenteral. Además que tiene muchísima experiencia tratando pacientes, ella ha estado también dando muchas charlas, está también dando entrevistas hace muchísimos años. Realmente es la persona indicada para ya contarnos, incluso por experiencia propia, cómo es una alimentación antiedad. Tatiana, buenos días, cuéntanos ahora sí. Bueno, sí, Susy, muchas gracias por la invitación. La verdad es que sí, yo siempre me pongo de ejemplo, que mal haga, pero yo ya este año cumplo 46 años. Y que a no veces, parecen, por cierto. Exactamente, sí. Ya soy abuela, tengo una nieta de 4 años, entonces uno tiene que realmente predicar con el ejemplo, ¿no? Entonces, las bases para llegar a los 40, 50, con salud, con una buena piel, con energía, definitivamente se encuentran en la alimentación y en la actividad física, ¿verdad? La nutrición antiedad, pues principalmente tenemos que tener en cuenta que una vez que tú llegas al tope de la juventud, que son los 20, 25 años, ya el cuerpo deja de crecer, ya tú tienes tu pool de calcio, ya no vas a asimilar, vas a tener un pool de calcio que posteriormente ya no vas a seguir asimilando más calcio, más bien en la vejez empiezas a perder este calcio. Ya llegaste a tu mayoría de edad y de ahí en adelante, por cada década, el cuerpo disminuye el 5% del metabolismo basal. Entonces, perdón que te interrumpa, pero entonces a partir de los 25 años ya empieza lentamente este proceso. Claro, ya aunque tú no parezca, a partir de los 25 ya empieza un proceso de envejecimiento. Dios mío, por favor, tomen nota. A ver, 25 años, yo tengo 28, así que ya estoy fuera de tiempo. 25 en adelante empieza el proceso, no somos jóvenes por siempre. Ya, y viene una disminución del 5% por cada década, o sea, hasta los 20 tú estás
estás perfecto. De 30 a 40 disminuyes el 5% tu metabolismo, de 30, de 40 a 50 otros 5, de ahí en adelante. A partir de los 40 viene un proceso aún más delicado y es que el cuerpo va a empezar la sarcopenia, que es una pérdida de masa muscular. Entonces, a menor masa muscular disminuye aún más el metabolismo y el cuerpo empieza a acumular más grasa. Y entonces de ahí que se vuelve más difícil después de los 40 perder peso y hacer una dieta, y me consta que uno puede hacer la mejor dieta, pero resulta que no bajas de peso como cuando eras joven. Y tú dices, bueno, ¿y qué me está pasando? ¿Por qué ya no bajo de peso? Entonces, yo sí creo que las personas deben ser conscientes que la juventud no es eterna y que de los 20 a los 30 uno debe de empezar a trabajar en su cuerpo para tener una vejez saludable. ¿Qué significaría trabajar en mi cuerpo? Empezar a hacer actividad física para que cuando tú cumplas 40 ya tengas una masa muscular que va a ser la que te impida que el metabolismo se vuelva tan lento y además también te va a proteger de la sarcopenia. Recordemos también que en el caso de las mujeres a partir de los 40 vienen problemas como es la premenopausia y la menopausia finalmente a los 50, y esto va a generar una tremenda desmineralización de la masa ósea. Entonces viene como consecuencia osteopenia, osteoporosis, pero si nosotros empezamos a trabajar, así sea 20 minutos de caminata, ir a un gimnasio, empezar a hacer yoga, el yoga es excelente porque te va a evitar, si te has dado cuenta que a los abuelitos les duele todo, sí. Pero cuando uno empieza a hacer yoga, que son elongaciones, trabajas con tu masa muscular, pero también trabajas con tus articulaciones, entonces vas a prevenir estos dolores. Realmente tenemos que ser conscientes que nuestra juventud no nos va a acompañar siempre y empezar a trabajar en este proceso, que tiene que ver en tres áreas, ¿verdad? La una es el área de la nutrición, la otra es el área de la actividad física y la otra es el área emocional. Porque yo siempre digo, yo tengo 46, pero yo me siento de 26. Y pareces de 21. Así que, por favor, aquí está el ejemplo vivito. Pero bueno, entonces las emociones también juegan un rol muy importante, ¿no? El ser siempre positivo, porque definitivamente el ser humano es un todo, ¿no? No están las emociones aisladas de tu cuerpo, es todo un conjunto. Ahorita dijiste algo súper importante, Tati. Nosotros las mujeres, sobre todo, que pasamos tantos cambios hormonales en nuestras vidas, cuando nosotras ya nos acercamos a la etapa de la menopausia, sí es importante empezar a tener más que nunca este todo presente, que tú nos conversabas, son tres partes importantes: nutrición, actividad física, la parte emocional. Bueno, imagino que algunos dirán en casa, y la parte estética también, que ayuda bastante, pero si nosotros tenemos un cuerpo, bien dicen, mente sana en cuerpo sano, si nosotros tenemos un cuerpo sano pero una mentalidad negativa, tampoco va a funcionar. Entonces, sí, definitivamente es muy importante. Yo siempre digo que hay que envejecer con dignidad. Entonces, dentro de esto entra la parte estética, ¿no? El cuidarse, el tratarse, aunque hay cambios y que realmente van a suceder. A partir de los 40, por ejemplo, empiezan a salir melasmas en la piel y eso es porque empieza el cambio hormonal, un cambio de progesterona, un cambio de estrógeno y nos empiezan a salir manchas en la piel. Entonces, cuán importante es ya no a los 40, sino desde los 20, que tú vayas a salinas y te bañes en protector solar, porque desgraciadamente el sol tiene un efecto acumulativo. Hablemos que el sol produce una radiación UV y UVA y esta radiación se acumula en el cuerpo. Es como estar en contacto con una radioactividad. No es que porque yo ya no estoy en el sol, si yo de los 20 a los 30 iba a la playa y me echaba 8 horas a broncearme, cuando yo tenga 40 y 50, entonces vas a ver manchas en la piel. A veces vemos a los abuelitos calvos con unos tremendos melasmas. Entonces esto se debe a esa acumulación de esta radiación solar. Entonces la verdad es que cuando uno es joven uno no lo ve, ¿no? Yo tampoco lo veía. Pero ya desde los 30 empecé a concientizarme y decir, bueno, yo quiero llegar a los 60, a los 70, como la cantante famosa, se me fue el nombre en este momento. ¿Quién? Cher. Está congelada en el tiempo. Como Madonna, que por ejemplo ella practica mucho yoga y tú ves sus brazos súper definidos. Entonces, la única forma de llegarlo, pues, es haciéndose, concientizándose, haciendo actividad física, una alimentación saludable también, es súper importante. Y qué importante este alcance que nos acabas de explicar hoy, Tati, también no solamente verlo como algo estético, que obviamente a las mujeres sobre todo nos interesa, pero es un tema de prevención. Recordemos, ahorita la licenciada nos explicó muy bien, tiene que ver también con la parte de evitar osteopenias, evitar sarcopenia,
ya nos explicó todo lo que sucede cuando el cuerpo empieza a envejecer, que es natural, pero hay formas de retrasar un poco ese proceso e incluso evitar que sea tan agresivo. Las personas que se cuidan, como nos está explicando muy bien ahorita la licenciada Tatiana Landeta, son las personas que evitan que el envejecimiento celular pueda tomar mayor partido en el cuerpo, por decirlo así. Ahora, cuando hablamos de una nutrición anti-age, ¿es lo mismo que nutrición saludable? ¿Es algo distinto? ¿Qué más o menos involucra, viéndolo como desde lejos, una nutrición anti-edad como tal? Bueno, sí habría que tener ciertas consideraciones diferentes, ¿no? Como es el hecho de la sarcopenia. Recordemos que la sarcopenia es la pérdida de masa muscular que empieza a partir de los 40, por lo tanto necesito aumentar las proteínas. O sea, si el músculo es proteína, yo necesito aumentar las proteínas. Y como decía en el intro, considerar proteínas que tengan alto valor biológico. Hablemos de carnes blancas como la del pollo, inclusive sería muy considerable consumir pollos que sean de tipo orgánico, que no tengan tanta carga hormonal, porque los pollitos, los otros, tienen tantas hormonas y estas hormonas llegan a nuestro cuerpo que también va a afectar nuestras hormonas. Entonces, tratar de conseguir pollos orgánicos, también podemos consumir pavo. El pavo tiene una gran diferencia con el pollo y es que es alto en triptófano. Este aminoácido es indispensable, sobre todo a la hora de producir dentro del cuerpo las hormonas de la felicidad. Entonces sí, y además también a nivel muscular ayuda mucho, me va a mejorar la masa muscular. Actualmente podemos encontrar pavo en los comisariatos, en los supermercados, y podemos hacerlo molido y hacer unas hamburguesas al horno, o podemos hacer una pechuga de pavo al vino, una pechuga de pavo a la cerveza. ¡Qué rico! Esto es súper importante, Susi, porque la gente piensa que hacer dieta es comer tomate, lechuga y pollo a la plancha, y yo siempre les demuestro que no es así. Que no es así. O sea, que realmente este pollo, esta carne, lo podemos cocinar, tenemos tantas cosas tan ricas como es el ajo, el tomillo, el jengibre. Yo, bueno, eventualmente también le echo un poquito de salsa inglesa, las especias que a mí me gustan, que no significa que, porque sí, es verdad, tienen mucha sal, pero bueno, de pronto le echas algo de salsa inglesa y ya no le echas sal. Y bueno, no significa que por eso va a ser malísimo, ¿no? Tampoco creo que uno tiene que ser o blanco o negro. A veces todos tenemos una fiesta, un cumpleaños y vamos a comer. Hay que saber también darnos un gustito y todo. Exactamente. Entonces, hacer dieta no significa solo tomate y lechuga, sino que realmente tienes opciones muy saludables. Por otro lado, las carnes rojas, limitarlas a una vez a la semana, pero también consumirlas. Recordemos que la carne roja es la que tiene más hierro. Y en el caso de las mujeres que todavía tenemos nuestra menstruación, perdemos sangre y esto nos genera que constantemente siempre estemos en el límite de la hemoglobina. Uh-huh. O sea, puede ser que tus índices de hemoglobina estén en el rango, pero siempre les digo, fíjate que el límite es 9 y tú estás en ese 9, 9.5, entonces tampoco es que estás bien. Entonces sí tienes que comer carnes rojas por lo menos una vez a la semana, pues pescado. El pescado tiene un excelente beneficio, sobre todo los pescados como la sardina. Los pescados como el salmón son ricos en omega 3. Ya. Vamos a hacer una pequeña pausa por ahora, pero este tema se va a extender de largo. Ya se dieron cuenta que la licenciada tiene mucha información por darnos y nosotros esperamos sus preguntas también por redes. Escríbanos en este momento y venimos después de la pausa con sus respuestas. Bienvenidos al segundo bloque aquí en su programa Viva Mejor, su médico en casa. Yo soy Susy Corral y es nuestra invitada estrella, la licenciada Tatiana Landeta. Y estamos conversando para los que recién se acaban de enganchar con nosotros sobre nutrición anti-edad o nutrición anti-age. No se olviden de buscarnos en redes. Estamos ya con un giveaway súper interesante, pero solamente los que nos contactan desde las redes van a poder participar. Tatiana, cuéntanos un poquito más, vamos a conversar sobre este tema que tú ya nos habías hecho una súper buena introducción, nos conversaste sobre qué es la nutrición antiedad como tal, y ahora tenemos algunos mitos y verdades que son
lo que siempre impacienta, digamos, a las personas que están buscando nutrirse para retrasar un poquito los procesos que conversábamos hace un momento en el primer bloque. Vamos con el primer mito para verlo. Mito número uno, la dieta no tiene relación con el aspecto juvenil. ¿Ya? Bueno, este realmente sería mito, porque cuando tú tienes una alimentación muy alta en carbohidratos y muy alta en azúcar, tomas mucha cola, comes muchos dulces, tomas muchas tortas y tienes una alimentación que almuerza sopita de papa con fideo, arroz con puré de papa, arroz con menestra, ese exceso de carbohidrato dentro del cuerpo se va a transformar en glucosa. Y la glucosa es una molécula muy grande. Cuando tengo un exceso de glucosa circulando por el cuerpo, la glucosa se pega al colágeno y la elastina, que son las proteínas del cuerpo y de la piel. Entonces, siempre las personas con obesidad aparentan más edad que la gente delgada, ¿no? Y además, este exceso de glucosa va a dañar mis proteínas de la piel y va a producir mucha flacidez cutánea, va a producir un efecto envejecido. Y adicionalmente, pues cuando yo tengo una alimentación muy alta en azúcares y carbohidratos, mi cuerpo constantemente está inflamado. Produce factores y citoquinas proinflamatorias. Por ejemplo, interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral, que son factores inflamatorios que no sé si se han dado cuenta que la gente con mucha obesidad siempre está como roja, la piel enrojecida. Sí, se enrojecen. Sí, y este es una clara muestra del exceso de carbohidratos en esta piel y eso hace que internamente mi cuerpo produzca demasiada inflamación y eventualmente, desgraciadamente, me va a llevar también a volverme diabético, a volverme hipertenso, posteriormente algún accidente cardiovascular o cerebrovascular. Entonces, la alimentación es la base fundamental si yo quiero llegar como Madonna. Sí, es súper importante tener, no consumir tanto carbohidrato. Realmente nosotros consumimos un exceso de carbohidratos. Los guayaquileños, sobre todo, realmente, ahorita que tú pones el ejemplo de la sopita de papa con fideo y arroz, más o menos, lástima, pero así comemos los guayaquileños, es terrible. O sea, estamos acostumbrados desde chiquitos a comer mucho carbohidrato. Y miren lo que nos acaba de explicar toda la licenciada. Esa no es una forma correcta de alimentarse y sí está relacionado. De hecho, nuestro tema se trata justamente de la relación alimentación con aspecto juvenil. Vamos con nuestro segundo mito el día de hoy. Pongámoslo para poderlo leer todos juntos desde las casas también. Mito número 2. Existen medicamentos que ayudan a detener el proceso de envejecimiento. Medicamentos no, porque los medicamentos son para patologías médicas, ¿no? Ahora, ¿existen suplementos? Sí. ¿Y antioxidantes? Sí. Suplementos como pueden ser un suplemento de proteína, si yo estoy yendo al gimnasio, esto me va a ayudar a formar masa muscular, a que la piel sea mucho más dura. Por ejemplo, yo tengo pacientes que son vegetarianos y veganos, me encanta. Yo también trato de hacer dos días a la semana sin nada de carnes de origen animal, pero sí me doy cuenta en el tema de la piel, ¿no? Al tocar la piel es muy suave, de pronto se la siente más flácida y es porque el cuerpo necesita proteínas y con la edad no podemos escatimar en la calidad de las proteínas, tienen que ser proteínas de alto valor biológico. Por otro lado, existen excelentes y poderosos antioxidantes, como es el caso del resveratrol, ¿no? Hablemos que el resveratrol se encuentra principalmente en las uvas, en la uva entre más negra, más resveratrol, y está en la cáscara y en la pepa en mayor concentración. Entonces, no bote la pepa, mastíquela y tráguesela, que ahí está el resveratrol. Pero también encontramos resveratrol en pastillas, ¿no? De las farmacias ya aquí en Ecuador los encontramos. Otro suplemento súper importante es el suplemento de omega 3. Okay. Cada célula de nuestro cuerpo está conformada por una proteína unida a una grasa. Por lo tanto, lo que mejor puedo hacer yo por mi cuerpo es darles grasas saludables. En este caso, el omega 3 es un ácido graso que el cuerpo no lo produce, se llama un ácido graso esencial porque lo necesitamos, es esencial. Y cuando uno lo empieza a consumir, tú vas a notar una piel con más luminosidad, un cabello mucho más brillante, inclusive mejora la circulación sanguínea. Es excelente para las personas con hipertensión porque es lo único que va a ir barriendo las placas de ateromas dentro de las venas y va a mejorar la circulación para las varices, para la celulitis. Realmente a mí me encantan los suplementos omega 3. Yo siempre o los envío o trato de que coman más pescado, pero en cambio el problema es que ciertos pescados son muy altos en mercurio. Entonces también es una
indicación que el momento de comprar omega 3 diga que sea libre de mercurio. Y actualmente hay omega 3 de krill. El krill son estos animalitos chiquitos que se comen los peces más grandes. Okay. Entonces, como el krill no vive muchos días, vive poco, apenas menos de una semana, estos no van a tener mercurio porque no alcanzan a tener tanta carga de mercurio. Entonces, sí es importante que sean omega 3 libre de mercurio y que sea mínimo de 1000 miligramos y que tenga DHE y EPA, que son esenciales para el cerebro. ¿Has visto que ahora las leches de bebé dicen con DHE y con DHA? Sí. Y que es para el cerebro, es porque el 60% de nuestro cerebro es colesterol, el 60% de nuestro cerebro es grasa, por tanto tenemos que darle al cerebro grasas saludables, y el DHE, el DHA y el EPA se derivan del omega 3, entonces si tú tomas omega 3 tú vas a sentirte con más agilidad mental, más despierto. Te digo porque yo lo tomo, entonces yo lo experimento y me encanta el omega 3. Pueden ser otros antioxidantes como por ejemplo la astaxantina. La astaxantina la encuentras en los vegetales muy verdes, yeah, como por ejemplo puede ser el kale y la espinaca. ¿Ya? Esos tienen mucha astaxantina y esto protege los ojos. Va a asegurar, mira que yo recién a los 46 empecé a usar lentes y todo el mundo empieza a los 40, pero la astaxantina es un protector de la vista, entonces te va a evitar que se degenere muy rápido y que pues alargues un poquito el hecho de empezar a usar lentes, que ya lamentablemente por la edad vamos a tener que usarlos, pero sí, es un protector y además es un excelente antioxidante y previene ciertos tipos de cánceres. Por ejemplo, todo lo que es rojo contiene mucho licopeno, como es el tomate, la sandía, que también es un protector celular, impide que el ADN se destruya. Porque una de las teorías del envejecimiento es que cada vez que una célula se replica, porque la piel las células de la piel se nos renovan cada 30, 45 días, entonces cada vez que una célula de la piel se replica, los telómeros, que son lo del el empaquetamiento del ADN, se va acortando, entonces esto hace que vayamos envejeciendo. Por eso es importante tomar alimentos que sean antioxidantes, por ejemplo vitamina C, pero vitamina C también con la edad de 1000 miligramos para arriba, o sea, de 1000 miligramos, ¿no? Que sea mínimo de 1000 miligramos, que de pronto tenga zinc, que también va a ser para el sistema inmunológico. También, pues, comer alimentos ricos en calcio, como son las almendras, no solamente. Aquí hay un gran mito, y es que la leche es lo que más calcio tiene. Y no es así. Realmente lo que más calcio tiene es el queso. Porque para hacer una libra de queso usas 3 litros de leche. Ah, mira, qué interesante. Y el momento en el que la leche se vuelve un queso, que 3 litros de leche es bastante, pero una libra de queso es un poquito. Entonces, en ese queso está concentrado el calcio y la proteína de la leche, que es la caseína, y pierde el carbohidrato. Entonces, realmente el queso es muy bajo en lactosa. Entonces, lo que más calcio tiene es el queso. Después del queso le sigue el yogur, que también es más concentrado que la leche. Y vendrían alimentos súper saludables como son las almendras, el ajonjolí. Mira, algo tan típico nuestro, el ajonjolí, estos dulcecitos que nos venden en el bus de ajonjolí, son muy ricos en calcio y son hechos con panela. Y pues después, mucho después, viene la leche. Entonces, realmente la leche no es el alimento que más calcio tiene. Este es un mito. Mira qué interesante, y espero que hayan tomado nota porque la licenciada se tomó la molestia de explicarnos parte por parte los suplementos más importantes. Entonces, qué interesante que tú nos mencionabas, se puede utilizar no medicamentos, eso es un mito, pero sí suplementos para poder... Y antioxidantes. Mejorar, ¿no? Y antioxidantes para poder mantener realmente mejor estado de salud y por tanto mejor apariencia física, mejor el efecto anti-age que conversábamos. Vamos con nuestro tercer mito para ver, respondiendo otras dudas más que nos han hecho por interno. Mito, la dieta sin gluten ayuda a rejuvenecer. Empecemos por el principio. ¿Qué es el gluten, Tatiana? Bueno, el gluten es la proteína que contiene el trigo. Realmente, aquí hay estudios a favor, bueno, en realidad más estudios a favor de eliminar el gluten, ¿no? Esto surge de un doctor, de un neurocirujano en Estados Unidos, que él empezó a llevar una dieta libre de gluten con sus pacientes que tenían Parkinson, Alzheimer, pacientes también con síndrome Down y pacientes autistas, y realmente se empezó a ver mucha mejoría. Pero realmente la explicación es que el gluten que consumimos ahora no es el gluten que consumían nuestros abuelos hace 10 o 20 años. El gluten de ahora ha sido modificado genéticamente para que el trigo pueda sobrevivir al invierno, al verano, a las plagas. Entonces, como es una proteína
esta proteína se volvió muy fuerte y muy resistente. Cuando llega a nuestro estómago, esta proteína, el cuerpo, el estómago ya no la puede digerir. Llega al intestino y hace que las barreras, que los enterocitos, que son las células del intestino, se vuelvan permeables. Pasan al sistema inmunológico y vuelven loco al sistema inmunológico. Entonces, definitivamente sí está totalmente contraindicado en enfermedades autoinmunes. Ahora, en el tema de antiedad, más bien sería disminuir tanto la carga de carbohidratos, ¿no? Y recordemos que hay alimentos que no solo de pan vive el hombre y que hay alimentos más saludables que el pan, como puede ser que desayunes un motepillo, como puede ser que desayunes un verde, como puede ser que desayunes una yuca. ¡Qué espectáculo! Y que una de las reglas de la nutrición es que la nutrición debe ser variada, porque así te aseguras de agarrar todos los nutrientes de diferentes. No la típica tostadita con la. No, no, ya escuchamos ahorita, hay que variar la alimentación. Hasta salsa inglesa en pequeñas porciones podemos utilizar también. Sí. Vamos a hacer un pequeño corte comercial ahora, pero al regreso no se nos vayan. Recuerden seguirnos en redes. Tenemos un giveaway súper interesante y yo sé que les va a encantar. Síganos en redes y los que estén atentos se lo van a ganar. Ya regresamos. Pero sí, la verdad que. Pero te cuento. Al tercer bloque de su programa Viva Mejor, su médico en casa. Hoy estamos con la invitada estrella, la licenciada Tatiana Landeta, y estamos conversando, para los que recién se engancharon ahorita, sobre la nutrición anti-edad. Nos quedaron dos mitos por responder, vamos a pasarlos porque son preguntas que yo sé que se están haciendo en casa también. Vamos con el mito número 4. La ingesta excesiva de grasa produce arrugas. Este es un mito que todo el mundo siempre pregunta, ¿verdad o mentira? Sí, bueno, en realidad es mentira, porque las grasas hay que definirlas, que existen grasas saludables y grasas no saludables. Yo seguiría, ¿el exceso de carbohidrato produce arrugas? Sí. El exceso de grasa, bueno, es que hay que ver qué grasas, porque realmente tengamos en cuenta que existen tres tipos de macronutrientes, ¿verdad? Carbohidratos, proteínas y grasas. Y las grasas deben ser incluidas en el desayuno, en el almuerzo y en la merienda. Pero hablemos de grasas saludables, es decir, al desayuno de pronto un verdecito con un guacamole, al almuerzo tiene que ir una ensalada y llevar aceite de oliva. Y más bien la grasa pasa a ser parte de nuestras células. Y cuando tú comes buena calidad de grasa, tú vas a tener una bonita piel y también una buena calidad hormonal. Porque las hormonas son compuestos de proteínas y grasas. Pero, ¿qué pasa con esta juventud actual? Y digo más porque yo tengo dos hijas, una de 25 y una de 21, y no hay amiga que no tenga varios poliquísticos. Uh-huh. Y esto es porque mi cuerpo tiene que se ve obligado a formar hormonas a partir de una grasa que está quemada. La grasa de la salchipapa, la grasa de la pizza, la grasa del hot dog, la grasa de la hamburguesa. Está quemada, porque eso se frió a altas temperaturas y se quemó. Llega a tu cuerpo y sufre una doble saturación, una doble oxidación. Y con ese mal material, mi cuerpo tiene que producir estrógenos, tiene que producir andrógenos. Entonces, como consecuencia, tengo varios poliquísticos. Entonces, realmente el exceso de grasa, pero grasa mala. O sea, la grasa buena debo de consumirla, es indispensable para mi cuerpo, pero la grasa mala no. O sea, lo que tú nos conversabas en el bloque anterior, por ejemplo, el omega 3, nos mencionabas que es un tipo de grasa saludable. Excelente, súper saludable. Y, por ejemplo, ¿dónde encontramos omega 3 nosotros? Sobre todo en los pescados como el atún, pero tampoco yo soy muy amante de mandar a comer atún, porque el atún ya está enlatado y ya tiene químicos, pero uno puede comprar albacora, hornearla y hacer su propio atún. Y también pues el salmón y luego los pescados que como el mero,
como el uno típico nuestro, ay Dios mío, se me van los nombres de los pescados, pero todos los pescados grandes pues contienen mucho omega 3, pero sí hay que tener en cuenta tampoco comerlo más allá de 3 veces a la semana porque muchos contienen altas dosis de mercurio. Okay. Entonces, sí, y de ahí las sardinas, por ejemplo, también tienen mucho omega 3. A los que les gustan las sardinas son muy ricas en omega 3. Por ejemplo, en los frutos secos, ¿dónde más tú crees la gente que de pronto dice, uy, soy alérgica al pescado? Por ejemplo, soy alérgica a los pescados, y me encanta, pero soy alérgica a los pescados, me hincho hartísimo cuando como pescado. ¿Dónde más puedo conseguir también omega? Existe omega 3 de origen vegetal. Lo encontramos en semillas como la linaza, que la podemos consumir molida con un yogurcito, es súper rica. Pues en la chía también contiene omega 3. Y pues ciertos granos también como el amaranto, este tipo, también encuentras omega 3, ¿no? Y ahora actualmente pues también encontramos aceites que son, que han tenido suplementación con omega 3, por ejemplo, aceite de girasol más omega 3. Entonces, pero la idea es consumirlo crudo, porque si yo con este aceite me hago un pataconcito, ya no sirve de nada el omega 3, entonces sí. Tendría que ser como crudo para que sea encima crudito. De una ensalada. Ah, sí. Perfecto. Espero que estén anotando todo. La licenciada nos dio detalladito de dónde sacar todo. Esto es con pluma y lápiz, por favor. Vamos con el último mito y ahí vamos a ver. El consumo de naranjas contribuye a la flexibilidad del cutis. Ese es un mito también. Ahí lo tenemos. El consumo de naranjas contribuye a la flexibilidad del cutis. Quizás de pronto no solo en la naranja, quizás se refieren a frutas a la vitamina, con vitamina C. Sí, ese sí es una verdad. El consumir alimentos altos en vitamina C va a hacer que la vitamina C es indispensable para la formación de colágeno y elastina dentro del cuerpo. Entonces, sí, definitivamente esto pues vuelve no solamente el cutis, sino las articulaciones mucho más flexibles. Entonces, sí, definitivamente es una verdad. Pero la naranja no es el alimento con más vitamina C. Realmente el alimento con más vitamina C es el pimiento verde. Ah, mira sí, tú. Y muchas veces lo usamos para un refrito. Entonces empecemos a consumir crudo en ensaladas y es uno de los alimentos con mayor cantidad de vitamina C. Luego le sigue la guayaba. Por ejemplo, la guayaba es una fruta que aquí es súper barata, la encuentras, se cae y es uno de los alimentos con mayor cantidad de vitamina C y es excelente para los niños. Entonces, no solamente la naranja. Realmente la naranja no tiene tanta cantidad de vitamina C, más lo tiene el limón, la toronja y luego sigue la naranja. Y más el pimiento. El pimiento es uno de los que tiene más vitamina C, el kiwi también. Entonces, sí, el consumo de vitamina C es indispensable para tener una excelente piel y salud. Fíjate que todo lo que nos acabas de mencionar, un punto interesante que acabas de decir es que todo eso encontramos aquí. Se nos caen de los árboles, la gente tiene matas a veces en la casa y se lo comen los pajaritos. Uno tiene que ir y buscar, bueno, tengo una matita de guayaba, tengo una plantita de limón. Consumamos entonces eso que a veces, como tú dices, nos crece en la casa y lo confundimos, lo dejamos perder. Así es. Ahí está el suplemento natural. Ustedes mismos busquen de pronto en su casa si no les está creciendo, porque seguramente, y si no les crece, pueden ir a comprarlo en la plaza y lo consiguen en muy buen precio porque aquí producimos todo en realidad. Una pregunta que nos hacen bastante también, no sé, no es un mito, ¿verdad? Pero nosotros cuando buscamos alimentos anti-age, se habla mucho, por ejemplo, del té, se habla de la matcha, se habla de la moringa. Como tal, el té, Tatiana, ¿tú recomiendas el té verde, la matcha, algún tipo de té recomendado para una función anti-age? Sí, claro, definitivamente el té, la matcha, la moringa contienen poderosos antioxidantes, ¿no? Contienen taninos, entonces que son esenciales para... Ahora, sería bueno definir qué es antioxidante, ¿verdad? ¿Qué es antioxidante? Sí, cuando uno corta una manzana, inevitablemente esta manzana se va a poner negra. Pero si tú le pones unas gotas de limón, debido a que el limón tiene vitamina C, ya no se va a poner la manzana negra. Entonces, ese efecto es un efecto antioxidante, un efecto antienvejecimiento. Nosotros, nuestro cuerpo produce radicales libres. Y esos radicales libres pues van a producir que nuestro cuerpo se oxide, así como se oxida la manzana. Pero si yo tomo alimentos que eliminen estos radicales libres, como es el consumo de matcha, de moringa, de antioxidantes que ya hablamos, como el resveratrol, la astaxantina, el licopeno, pues que está en los tomates, el cuerpo agarra estos y elimina los radicales libres. Entonces va a haber menor degeneración de las células y menor envejecimiento, por lo tanto. Entonces es súper importante también tomar agua, porque dentro del cuerpo los radicales libres
se pegan al hidrógeno del agua, vuelven a formar agua y son eliminados. Entonces es muy importante consumir agua, no cola, no jugo, agua. No, agua. Mínimo, porque mira, el agua es indispensable para tener una hidratación de adentro hacia afuera. Nosotros como mujeres gastamos a veces $80 en la crema súper cara, pero de nada nos sirve si no tomamos 8, de mínimo 6 a 8 vasos imagínate. De agua si no nos hidratamos, o peor aún, tomamos sustancias que son diuréticas como es el café. A mí me encanta el café, yo lo tomo, pero tomo mucha agua porque hace que te tomas un café y vas al baño. Entonces, el café tiene un efecto diurético y si no lo recompensas con tomar suficiente cantidad de agua, entonces no sirve de nada que te pongas la crema más cara si no te hidratas de adentro hacia afuera, que es tomar agua. Ahorita que dijiste ese punto, vamos a las personas que toman alcohol, sobre todo, no solamente la gente joven, no solamente, también la gente ya un poquito mayor, 30, 40, 50, 60 años, que les encanta tomar alcohol con cualquier excusa. ¿El alcohol se considera realmente una sustancia envejecedora o cómo lo ves? Sí, definitivamente que sí. Es más, el alcohol no es alimento porque no me aporta ningún nutriente. Segundo, tiene más calorías que cualquier carbohidrato. O sea, un gramo de carbohidrato te aporta 4 kilocalorías, mientras un ml de alcohol te aporta 7 y uno de grasa 9. O sea, está entre la grasa y el carbohidrato, son calorías vacías. Segundo, cuando el alcohol llega al cuerpo, como es algo tóxico, que es etanol, mi hígado tiene que trabajar en eliminarlo y lo va a eliminar. Inclusive el aliento alcohólico, porque empiezas a eliminarlo hasta vía aérea, porque el cuerpo necesita deshacerse de eso que lo está intoxicando. Entonces, primero me detiene el proceso de pérdida de grasa. Y uno se da cuenta como nutricionista clarito cuando evalúas un paciente y el fin de semana tomó. Porque yo he hecho la prueba y me he tomado 2-3 copas de vino y al día siguiente tengo 2% más de grasa. Uh-huh. O sea, así de malo es tomarse hasta un vinito que aparentemente decían era saludable, pero no. Me piden la pérdida de grasa, me intoxica el hígado realiza más de 500 funciones, entonces definitivamente el alcohol me va a envejecer más. Peor si soy alcohólico frecuente, ¿no? O sea, todos los fines de semana tengo una fiesta y tomo, definitivamente no es que me conservo en alcohol, sino que el alcohol me va a acelerar este proceso de envejecimiento y también de intoxicación, porque a la larga el alcohólico fiestero también puede sufrir una cirrosis hepática, o sea, no porque no toma todos los días, pero todos los fines de semana también, porque el cuerpo necesita los otros días para desintoxicarse. Imagínate, por cada vaso de cerveza, tu cuerpo se demora 8 horas en quitar ese etanol del cuerpo. Y si te tomas la java horas por un vaso, imagínate los que toman cerveza, como tú dices, una java. Y el que se tomó la java de cerveza, ¿cuántos días le toma al cuerpo eliminar ese etanol? Que el cuerpo tiene que eliminarlo porque lo está intoxicando. Entonces, realmente no es nada aconsejable tomar alcohol. Pacientes queridos, espero que estén, por favor, grabando esto para que lo pongan como historia, para que lo vuelvan a revisar. Ya quedó totalmente descartado. El alcohol no va a ayudar a rejuvenecernos, sino todo lo contrario. Eso nos va a provocar muchísimos daños. Vamos a dar un corte comercial y al regreso tenemos una sorpresa y vamos a continuar con este tema ya para dar una finalización. Recuerden hacernos sus preguntas por redes, recuerden mantenerse en contacto que van a haber premios. Pero no sé, imagínate que eso. Suman años. Por eso te conviene aligerar la dieta de calorías, porque el exceso energético es una gran fábrica de radicales libres. Cuantas más calorías tomas, más tendrán que trabajar tus células en la digestión y, en consecuencia, más radicales libres producirán.
Y estamos en el cuarto bloque de su programa Viva Mejor Su Médico en Casa. El tema de hoy ha sido la nutrición antiedad. Lo hemos cubierto casi en su totalidad con nuestra querida colega, nuestra invitada también, Tatiana Landeta, licenciada en nutrición dietética y estética. Y les quiero hacer ahora sí la información que les prometí, la sorpresa prometida. Tenemos un giveaway aquí en el programa. ¿De qué se tratan los premios? ¿De qué se trata? Tenemos como premios una limpieza dental, profilaxis en @lcdental. Tenemos una limpieza facial profunda también, más una mascarilla hidratante en el Centro Estético Mariana Mosquera. Pueden buscarlo como @centroestéticomarianamosquera en Instagram. Un collar de Galactic Things, está en Instagram como @galacticthingsguayaquil, G-Y-E. Una prenda de vestir de Sun and Moon Guayaquil, lo buscan en Instagram como @sunandmoonG-Y-E. Y una semana de terapia grupal gratuita en PhysioAge, búsquenlo en Instagram como @physioage.es. Las bases del concurso se encuentran detalladas en la publicación participante. Así que, ¿qué esperas para participar? Sorprende a tu mamá también. Ojo que ya se nos dio el Día de la Madre ya mismo. Domingo ya es Día de las Madres. Así que métanse ahorita para participar también. Quiero empezar ya con mi querida colega y amiga Tatiana Landeta a hacer una conclusión del tema de hoy para ustedes. Cuéntanos, Tati, ¿con qué debemos dejarle a nuestros queridos televidentes el día de hoy? ¿Cuál es el mensaje principal para que empiecen realmente a practicar una nutrición antiedad en sus casas, con sus familias? ¿Qué les dirías? Bueno, si son jóvenes, que piensen que realmente la juventud no es eterna, que empiecen a hacer ejercicio. El hacer actividad es importantísimo porque me va a asegurar una buena vejez. A mayor masa muscular, mayor densidad ósea. Y las mujeres sobre todo, que lamentablemente sí o sí nos va a dar osteopenia, nos va a dar osteoporosis, porque eso ya es un tema hormonal. El tener una alimentación sana, equilibrada, cambiar hábitos alimenticios y realmente pues hacer dieta. No es tomate con lechuga, ni pollo a la plancha, hay cosas mucho más ricas que esa. Entonces, pues definitivamente el cambiar hábitos y también la mente es súper importante, el tener, rodearte de jóvenes, ¿no? Yo recuerdo cuando entré a la universidad, Susi era una de mis grandes amigas y yo entré a los 35 y todas ellas eran de 20, 18, 19. Entonces, el rodearte de gente joven siempre te va a hacer sentir mucho más joven. Entonces, sí, es la alimentación, es la actividad física, eres tú como persona. El carisma, mira, Tatiana, cómo tiene un carisma, pero de ángel. Siempre lo ha tenido. Eso es algo contagioso también. Las personas positivas contagian. Sí. Y se mantienen jóvenes. Y eso te va a hacer ver joven siempre. Sí. Tenemos una pregunta en redes que nos acaban de hacer en este momento. Vamos a ponerla para ti, Tati. Tengo 52 años. Siempre que como alimentos verdes me causan gases. ¿Qué me recomiendan hacer? Uy, esta es una excelente consulta porque eso es muy típico. Suele suceder mucho cuando yo tomé antibióticos. Lamentablemente ahorita en invierno todos tuvimos una gripe, nos pusimos mal y obviamente tenemos que tomar antibióticos para quitar esa gripe. Pero el momento en el que yo tomo un antibiótico, el antibiótico va a matar las bacterias malas, pero también las buenas. Y lamentablemente en nuestro país no manejamos una medicina profiláctica o una medicina preventiva. Entonces, cada vez que usted tome un antibiótico, termine de tomar el antibiótico y compre probióticos. Los encuentra en cualquier farmacia, no sé si pueda dar nombres, creo que no, pero los encuentra como probióticos. Son estos típicos que en el momento en el que nos da un laxo de un cuadro diarreico, nos lo manda el doctor. Entonces, pero tome estos por 30 días, dos veces al día, y tómelos sin comida. Puede ser unos que vienen así en suerito, como suerito chiquito, como una ampolleta bebible. Entonces, tómala sin comidas en ayunas en la mañana y luego antes del almuerzo, pero hágalo por 30 días. Esto va a lograr volver a poblar su flora intestinal y nosotros digerimos los alimentos gracias a esta flora. O sea, primero los masticamos, pero una vez que llegan al intestino, es la flora la que ayuda a disolver todos estos alimentos. Y cuando esta flora ha sido lamentablemente afectada por un antibiótico, lo que sucede es que crecen los hongos y las levaduras. Y esto es lo que la llena de gases. Entonces, tiene que repoblar la flora intestinal con probióticos y también consumir alimentos prebióticos, es decir, yogur, fibra, todos estos que tienen lactobacillus y este tipo, pues mejora la flora intestinal y esto va a evitar que se llene de gases. Pero, amiga, tiene que hacerlo mínimo un mes. De nada me sirve que se tome una semana, tiene que ser 30 días de tomar cualquier tipo de estos productos que son para la flora intestinal.
Y por ejemplo, si ella quisiera tratar de rescatar los micronutrientes que no pudo consumir en las verduras, en las hojas verde oscuras, ¿qué otros vegetales podrías recomendarle de repente como para que ella suplante un poco los beneficios perdidos? Creo que te escuchó a ti, que tú decías las verde oscuras que tienen. Claro, lo que puede hacer es darle una pequeña cocción. O sea, por ejemplo, si son espinacas, de pronto hacer cebolla, poner una cucharadita de ghee, que es una mantequilla clarificada, y picar la espinaca. Al cocinarlo ya existe una cocción enzimática, entonces ya va a hacer llegar al intestino y va a ser mucho más fácil de digerir y ya no va a producir gases, ¿no? Lo mismo con el brócoli, de pronto cocinarlo un poquito más, como enzimáticamente ya va a estar más fácil de digerir y ya no va a producir tantos gases. Pero definitivamente esto yo lo veo en niños, lo veo en adultos, todo el mundo. Tomamos antibióticos, mato mis bacterias buenas, crecen las levaduras en el intestino, crecen los hongos, me lleno de gases. Entonces tengo que repoblar nuevamente con prebióticos y probióticos, ¿no? Entonces tengo que hacer una mezcla de prebióticos y probióticos para mejorar mi salud intestinal. Y cada vez es más importante el estómago. Cada vez más vemos estudios en los que todas las enfermedades nacen en el intestino. Las alergias, la rinitis, las enfermedades autoinmunes como el lupus, artritis reumatoide, todas empiezan en el estómago. Bueno, yo creo que quedó respondidísima la duda de la televidente entonces. Tati, querida, cuéntanos ahora sí, por favor, ¿dónde te podemos contactar? Quienes te quieren seguir ahora, ¿dónde te pueden buscar? Bueno, en Instagram como Tatiana Landeta con doble T, en Facebook también como Tatiana Landeta, y pues mi celular personal que es el 0099-177-5229. Les repito, 0991775229. Me pueden llamar y hacer cualquier consulta. Me llaman o me escriben por WhatsApp. Perfecto. Vamos a tener entonces hoy día seguramente también el feedback del tema de hoy. Seguramente si quedaron con dudas, pueden escribir a la licenciada, pueden consultarle cualquier duda, cualquier novedad que ustedes tengan. Ella realmente, no solo como profesional, sino como persona que yo la he conocido bastantes años, les puedo decir, ella es una persona muy, muy carismática, excepcional, muy simpática, muy empática. Entonces yo se las recomiendo de verdad. Tengan cualquier duda, confianza, pregúntenle a Tatiana que ella les va a poder ayudar. Dejo también yo por si acaso mis datos, por si quieren consultarme algo sobre el tema de hoy, quieren contactarla a Tatiana a través de mí también. Yo soy la licenciada Susy Corral de Carlo. Yo estoy en Instagram como @nutricionistasusycorral. Pueden buscarme también en Twitter. Yo estoy también como SusyCorral91. En Facebook, Susy Corral. Y mis números, el WhatsApp 0998398160 y número de domicilio 2201342. Aquí estamos, nosotras somos sus nutricionistas en casa. Cualquier duda ya saben, nos pueden contactar y no se pierdan el reprise esta noche a las 7 de la noche para que puedan vernos y consultarnos un poco más. Un besote, un abrazote inmenso, se cuidan, chao. Consejos de alimentos antiedad. Reduce calorías. La restricción calórica reduce el nivel de colesterol, triglicéridos, glucemia e insulina. Come cada 4 o 5 horas. Estamos genéticamente programados para acumular calorías en el tejido graso, gracias a las adaptaciones fisiológicas, bioquímicas y conductuales, reguladas por los ciclos de comida y hambre. Reduce la ingesta de proteína animal, sobre todo de carnes rojas y grasas trans, pues aumentan las patologías inflamatorias y riesgo cardiovascular. Además, reducen la sensibilidad a la insulina, favoreciendo el sobrepeso. Aumenta el consumo de pescado azul y frutos secos, por su gran aporte de omega 3. Consume a diario 5 raciones de fruta, verduras y legumbres por su contenido en fibra y antioxidantes. Bebe 1.5 litros o 2 litros de agua al día. Puedes tomar una copa de vino tinto en la comida. Reduce el estrés y muévete. La práctica del ejercicio físico aeróbico y la tonificación muscular favorece la forma física, la estabilidad emocional y rejuvenece tus células, por lo que debe formar parte de cualquier dieta antiedad. Disfruta de tu familia y amigos. Para reducir la tensión emocional y el estrés crónico, puedes probar con el yoga y la meditación. Beneficios. Elimina la retención de líquidos.
Mejora tu perfil hormonal. Te hace perder peso. Tonifica tus músculos. Gana mucha más energía.